¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Gringo, bienvenidos a un nuevo video. En este video estamos jugando el juego Forgotten Hill de Wardrobe. Lo que vamos a jugar en este video es el capítulo 5. Vamos a buscarlo. Ahí está, el capítulo 5 que se llama Mecánica Oscura. Vamos a poder reiniciar para empezar desde el principio. Y tocamos acá. Y ahí arranca, dice, en la tienda de antigüedades noté de inmediato aquel armario. Era de manufactura exquisita y percibí de inmediato su poder. Un poder antiguo, oscuro y malvado. Lo compré sin dudar. Al reconstruir la historia reciente del armario, descubrí todas las tragedias ligadas a él. Un mal vengativo lo había generado. Un mal que, arrastrándose en silencio, se estaba apoderando de la ciudad. No podía ignorar la agonía del lento asfixiamiento de sombras y pesadillas al que la ciudad y todos nosotros nos dirigíamos. Solo yo podía esperar combatir todo esto. El armario, si era controlado, podría ser útil para mis propósitos, y poseía todos los conocimientos necesarios para someterlo a mi voluntad. El trabajo no sería sencillo, eso seguro. Bueno, y ahí empieza el juego en sí. Vamos a ver qué tenemos. Acá tenemos que poner un número que desconocemos por ahora. Esta puerta se puede abrir. Entramos acá y no sabemos qué hacer. Bueno, ya veremos. Bueno, acá hay un cajón, pero no se puede abrir. Acá tenemos esta pista. Tenemos luna, pirámide, estrella y cabeza y cráneo de pájaro. Y eso es la pista para acá. Entonces tenemos que buscar esto. Vemos la luna, tocamos acá. Ya me olvidé cómo era. Luna, pirámide, estrella, cabeza de pájaro. Vamos a empezar de vuelta. Luna. Pirámide. Estrella y nos falta la cabeza de pájaro. Lo hicimos bien. Se abre el cajón, conseguimos una válvula. En realidad es un foco, como una lamparita. Bueno, nada más por acá. Esta puerta también está abierta. Acá está el armario. Dice, aún es demasiado peligroso abrirlo. Así que por ahora lo vamos a dejar. Acá vemos que hay un reloj. No sabemos muy bien qué hacer con él. Bueno, venimos acá. Otra puerta que está abierta. Acá tenemos una carta. Dice, en la larga carrera de la vida, el más veloz cruzará primero la meta. Quien avanza a grandes saltos llegará poco después, mientras que aquellos que llevan sus cargas llegarán los últimos. Aunque quien se sostiene sobre sus propias piernas, predecerá a quien toma todas las decisiones con el estómago. Bueno, está claro cómo es. Dice, en la carrera, el más veloz cruzará primero la meta, que sería la liebre, que es el número 3. Después, quien avanza a grandes saltos llegará poco después, sería el sapo. O sea que es 3-8. Después, te dice, quien avanza, no. Aquellos que llevan sus cargas llegarán los últimos, aunque quien se sostiene sobre sus propias piernas, predecerá a quien toma todas las decisiones con el estómago. Entonces, la secuencia es liebre, rana, tortuga y caracol, porque este está sobre sus propias. O sea, los dos tienen caparazón, o sea que llevan su propia carga, pero este se apoya sobre sus patas, la tortuga, y el caracol sobre el estómago. Entonces, el número que se nos revela es 3852. Con esto vamos a venir acá y vamos a poner ese número.
8, 5, 2. Lo hicimos bien, aparece esta llave. Bueno, vamos a volver por donde vinimos, porque acá nos quedaban cosas por ver. Acá vemos que hay un piano. Bueno, habrá que hacer algo con el piano, pero no sabemos qué es, así que por ahora lo dejamos. Esta puerta está cerrada, pero con la llave que acabamos de conseguir la podemos abrir. Bueno, a ver qué tenemos acá. Acá hay que poner, hay cuatro soportes, hay que poner el foco en uno, en cualquiera. Nos aparece este minijuego. Claramente lo que tengo que hacer es conectar el movimiento de este engranaje a este. Así que vamos a ver cómo hacemos. Bueno, a ver. Es evidente que... Creo que así ya estaría. Perfecto. Bueno, aparece un segundo engranaje. Que no tengo idea cómo vamos a hacer, pero ya veremos. Claro, tengo que usar este engranaje de acá también. Bueno, ya tengo movimiento acá. Bastante fácil el segundo. El tercero, quizás un poquito más complicado, pero no parece nada que no se pueda solucionar. No, ya sé cómo voy a hacer. Acá ya tenemos el movimiento de este. Tengo estas. A ver, si yo hago así, ahí... está. Costó un poquito, pero lo hicimos. Bueno, no sé qué pasó. Acá apareció esto. Dice, he estudiado a fondo el armario, percibo su poder y por ahora puedo resistir sus llamados.
Una entidad con voluntad propia ha sido infundida en el armario. Cualquier cosa que fuera antes ya no existe, ahora es solo el armario. Antes de entrar, tendré que instalar los cuatro receptores externos que he construido. Ellos interceptarán la señal de los transmisores, que instalaré en los puntos focales del armario. Además, me ocultarán de él. Pareceré ser parte de él, pero no tendré que ser. Pareceré ser parte de él, pero tendré que ser cauteloso. Acá están dibujados los dispositivos. El armario no tiene imaginación propia y tomará de mi mente lo que necesite para moldear su interior. Esto complicará las cosas. Una vez activados, los transmisores anularán su voluntad y tendré un mundo a mi disposición y tendré el poder que necesito y arreglaré las cosas. Bueno, tenemos que colocar estos dispositivos y unos transmisores. Acá hay algo que dice, mientras el tiempo pasa, con ojo atento, en 2 días desde el primer domingo llega el aliento. Si paciencia tienes y esperar puedes más, el segundo lunes tu visión verás. Si el cuarto sábado no te ha mostrado, cuando llegue el último jueves quedarás encantado. Esto claramente es una pista. Ya veremos para qué. Bueno, vamos a venir por acá porque... Acá tenemos nuevamente para poner un número, que para eso va a ser la pista. Pero primero vamos a buscar el armario, creo que es acá, para colocar esto. Ahí está, y acá me aparece otra pista. En la mano aparece un 4 y en el pie un 11. Ya veremos. Primero vamos a dilucidar esto con el almanaque, me dice. Mientras que el tiempo pasa, con ojo atento, en 2 días, desde el primer domingo, llega el aliento. El primer domingo es 5, o sea que el primer número es 7, pues son 2 días después. Después me dice, si paciencia tienes y esperar puedes, el segundo lunes tu visión verás. El segundo lunes es 13, o sea que 7, 13, después... El número que sigue, el cuarto sábado y el último jueves. Bueno, 7-13, el cuarto sábado sería 25 y el último jueves 30. 7-13, 25 y 30. Creo que eso es para acá. Sí. Vamos a poner primero 07. Cero, siete. Bien, el siguiente es 13. Bien, después será 25. Y por último, 30. Lo hicimos bien, se abre este cajón y tenemos este periódico de Forgotten News. Almanaque del día, amanecer. El sol sale a las 6 y 20. El aire fresco y los cálidos colores de las hojas invitan un tranquilo paseo matutino. La hora del té, el momento ideal para restaurar la mente y para restaurar mente y cuerpo con una taza de té, llega a las 16:45. Y en el atardecer, a las 17:30, el día da paso a la noche. Disfruten del atardecer dorado entre las largas sombras de otoño. Sí es importante ver que acá también tenemos una hora, que son las 12 y 35. Reunión municipal a la última hora de la mañana. Entonces sería 6:20, 12 y 35, 16:45, 17:30. Nosotros tenemos un reloj, así que vamos a ver si podemos colocarle el horario. Empezamos con 6:20. 6:20. Bien, tembló la pantalla, lo cual es buen indicador. Después tenemos 12 y 35. 12, 35.
también tembló. Después tenemos 16:45. Ahí sería 16:45. Y el último 17:30. Lo hicimos bien, conseguimos la segunda válvula o el segundo foco. Bien, lo ponemos acá. Bueno, y aparece este minijuego. Y acá no sabemos muy bien qué hacer, así que por ahora lo vamos a dejar. Porque no tenemos mucha idea. Bueno, lo que vamos a hacer es usar... No sé si acá me estoy olvidando de algo. Decía, vamos a usar la primera pista que apareció acá. En la mano 4 y en el pie 11. Este no es. Hay un reloj que tiene manos y pies. Este tampoco. Este tampoco. Será este de acá. Dijimos que en el pie era... Con este muevo la mano y con este el pie. Bueno, la mano 4 y el pie 11. Conseguimos un transmisor. Bueno, acá no vemos que haya nada. Bueno, evidentemente hay alguna pista o algo que me pasé por alto, así que vamos a revisar todo. Porque acá todavía no sé qué tengo que hacer. Así que nada. Bueno, acá medio ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Probablemente sea esto. Lo que no hice, acá tenemos que poner algún número. Bueno, no sé muy bien qué tenemos que hacer. Aunque veo que esto está en rojo, así que por ahí lo que tenga que hacer es... Claro, tengo que sombrear lo que está en rojo. Evidentemente. Voy a ir poniendo esto de manera que lo que está en rojo se me pinte. Era eso. Bueno, obviamente hay varias fases, ¿no? Hay varias etapas que cumplir. Pero bueno, ya por lo menos sabemos de qué va. Así que bueno, vamos a seguir.
Estos dos también acá. Este está. Complicado este. Ya va tomando forma. Ahí está, y me falta el último. Bien, conseguimos el segundo receptor y acá tenemos otra pista. Bueno, veo que me muestra nuevamente la tortuga, el caracol, la liebre y el sapo, y hay operaciones matemáticas que hacer. Primero la tortuga más el caracol. 5 más 2, 7. Bueno, esto me va a servir. Me voy a ir a parar donde tengo que poner los números. Venimos acá y miramos la pista. Bueno, veo que tengo primero tortuga más caracol, que sería 5 más 2, que 7. Después tenemos sapo o rana menos liebre. 8 menos 3, que 5. Después tenemos tortuga menos liebre. 5 menos 3, que es 2. Y después, por último, tengo una suma y una división. Sería rana más caracol, sería 10, dividido 5, que es la tortuga, que me da también 2. Bien, obtenemos una tercera válvula. Vamos a venir por acá. Colocamos el foco o la válvula y me aparece este minijuego. Lo que hay que hacer acá es relativamente fácil, pero no, o sea, tengo que colocar todos los engranajes sin que se choquen. Yo creo que primero va ese, después este y por último este. Bien, ahora va aumentando el nivel de dificultad, pero no tanto. Creo que primero va este, segundo va este. Ahí me equivoqué. Bueno, a ver, vamos a ver. El primero es este, no me interfiere con ninguno. Bien, después. Este tendría que venir acá. Bien, me queda el último. Este viene acá. Primero tengo que sacar este del medio. Claro, este tiene como un, o sea, un lugar de descanso donde para. Ahí no. Bueno, primero corremos este de acá. Uf. Ese ahí no molesta a nadie. Bueno, ahí está. Bueno, conseguimos otro receptor y este dibujo. Esto nos va a servir para el piano, pero primero vamos a ir a colocar los dos receptores. Bueno, vamos a hacerlo del piano. Total, ya sabemos cómo es. Bueno, ya estamos acá. Colocamos esto acá. Bien, me aparece esta pista, esto sí lo vamos a hacer después.
esto acá. Me aparece esta pista, también la vamos a hacer después. Vamos a ir con el piano. Bien. No era acá, me parece que es acá. Bien, vamos a mirar. Tengo, a ver. Primero, tengo uno que me da 2. Después tengo uno que me da 3. Después tengo uno que me da 1. Y después tengo uno que me da 4. Y acá me marca cuáles son las teclas que tengo que tocar. Vamos a ir primero con esta. Son las dos negras. Una blanca y esta. Raro que no se toque. Tengo 2. 1, 2, 3. Es raro que no se toque ninguna. Bueno, cuando toco esta que está entre las dos, me da 1. No. Esta que está entre las dos últimas hace que se toque esta. Bueno, vamos de vuelta. Cuando toco esta, se toca 1. Después. Ahí está. Cuando toco esta, se tocan 3. Después. Cuando toco esta, se tocan 4. Y cuando toco la última, que sería esta de acá, se tocan 2. Entonces, la primera que tengo que tocar es cuando toco una, se tocan 2. Sería la última. Bien. Después, la segunda que tengo que tocar es la que me da 3. Que si no me equivoco es esta. No, vamos de vuelta. Esta me da 4. Esta me da 1. Y esta me da 3. Entonces, la primera tiene que ser la que me da 2. Que si no me equivoco es esta. Bien. La segunda era la que me daba 3. Que tiene que ser esta. Estamos complicados. Esta me da 2. Esta me da 4. Esta me da 3. Y esta me da 1. Entonces, esta me da 4. Bien. Esta era la primera, porque me da 2. Después, la que me daba 3 era esta. Bien. Entonces tenemos esta y esta. Ahora, la que me da 1 era esta. No, esta me da 4. Esta. Bien. Y la que me daba 4 era esta de acá. Se ve que lo hice mal. Bueno, vamos de vuelta. Primero la que me daba 2, que era esta. No, esta me da 4. Bueno, esta la que me da 2 es la primera. La que me daba 1 era esta. Bien. Claro, que toqué mal. Primero la que me da 4, después la que me da... Primero la que me da 2, después la que me da 3. Bien. La que me daba 3 era esta. Bien. Después la que me daba 1, que era esta de acá. Y la que me daba 4 era esta. Bueno, no se lo hice mal de vuelta. Vamos de vuelta. Primero la que me da 2.
Que si no me equivoco era la última. Bien. Después la que me da 3, que era esta de acá. Bien. Después la que me da 1, que era esta. Y después la que me da 4, que era esta. No sé en qué me estoy equivocando. Bueno. A ver, supongo que será primero la que me da 1, después la que me da 2, después la que me da 3 y después la que me da 4. Es lo único que me queda por probar. Lo vamos de vuelta. Primero la que me da 2. No, ya lo hice mal. Bueno, la que me daba 2 era esta. No. Esta es la que me da 2. Después, la que me da 3 era esta de acá. Bien. La que me da 1 era esta acá. Y la que me da 4 es esta de acá. Evidentemente en algo me estoy confundiendo. A ver, vamos a ver cómo, teniendo en cuenta esto acá. La primera sería esta, que es esta de acá. A ver, vamos a probar. Vamos a cambiar de enfoque. Primero esta que me daba 1. Después la que me daba 2 era esta de acá. Ya lo hicimos mal. Pero bueno, la que daba 1 era esta. La que me daba 2 era esta de acá. Vamos a probar ahora con la que me daba 3. Que, si no me equivoco, era esta. Bien, y ahora vamos con la que me daba 4, que era esta de acá. Que es esta, a ver si era eso. Era eso, claro. Lo que pasa que no entiendo para qué era el orden que me había dado, pero bueno, se ve que era aleatorio. Bueno, acá me marca esto, tengo que hacer este dibujo. Seguramente sea una pista para el uso de esta lámpara, de este foco. Bueno, ponemos esto acá. Bueno, y a ver qué tengo que hacer. A es 6, B es 12 y B es 8. El círculo interior es A y el círculo exterior es B. Y este va en A6. 1, 2, 3, 4. No. 5, 4, 3, 2, 1. Entonces A6 es acá. Porque vemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, claro, cuenta así. A6 es acá. Después,
Esta que es como una cruz con una pancita en B12. B tenemos 5, 9, 13. Entonces B12 es acá. Bien, y esta en B8. B9, B8. Es B8, es acá. Bueno, y ahora tengo que acomodar las que no tienen nada para que me forme esta figura. Bueno, a ver. Parece que va por acá la cosa. Bueno, se parece bastante a lo que tengo. Ahí está. Bien. Apareció este último, este cubo. Lo vamos a ir a colocar. No era acá. Colocamos esto acá. Y ahora nos queda ver el tema de estas pistas. Bueno, primero le das araña. La araña es 2 y la hormiga es 6. Venimos acá, buscamos el reloj que tenga arañas y hormigas. Dijimos que la hormiga iba al 6. Y la araña al 2. Bien, este ya está. Vamos a mirar la pista que sigue. Este ya lo hicimos. La luna va en 7 y el sol en 3. La luna dijimos que en 7 y el sol en 3. Y nos queda el último. La estrella va en 7 y el planeta en 4. Acá. El planeta lo vamos a poner en 4 y la estrella en 7. Bien, ya tenemos el último transmisor. Venimos por acá. No sé si esto se coloca acá o no. Bueno, pues ya podemos entrar al armario. Dice: bienvenido a la subestación de ingreso.
Soy el encargado del ascensor. Diríjase a mí para moverse a las otras subestaciones. Siempre y cuando esté autorizado, solo los jefes de sección y los peces gordos, como mi primo, pueden hacerlo. Vamos a ver, acá está este señor. Dice, el acceso a las zonas técnicas está permitido solo con autorización de nivel 16. Bien. Ni siquiera puedo moverme libremente, nunca puedo salir del ascensor. Mi primo, en cambio, vamos a hablar de vuelta con el señor. No puede acceder a un piso, al piso inferior, sin un permiso adecuado. Ni siquiera yo puedo moverme libremente, nunca puedo salir del ascensor. Mi primo, en cambio, puede ir a cualquier parte, tiene una autorización de alto nivel. Le tengo un poco de envidia. Bueno. Pensé que nos iba a decir algo más útil. Esto está cerrado. Esto, en cambio, está abierto. Acá tenemos una llave. Acá tenemos un cartel. Esto nos servirá de pista después. Acá me dice la dirección siempre tiene prioridad. Ya veremos después. Y acá tenemos un manual. Dice guardrobe, estructura de mantenimiento. Departamento de carpintería, departamento encargado de la gestión y mantenimiento de las estructuras de madera. Las actividades incluyen la inspección, reparación de daño, la sustitución. Bueno, no sé si vale la pena leer esto. Sí es importante este color. Acá lo mismo. Esto no lo vamos a leer todo. Vamos a irnos de acá. Seguramente con esta llave abrimos acá. Bien. Acá en este armario encontramos uno azul. Esto lo leeremos después. Es un manual. Pero lo vamos a mirar después. Ahora no tiene sentido. Bueno, a ver. Vamos a ver acá qué tenemos para hacer. Bueno, acá ponemos el carrete de tinta. Bien. Bueno, esto por ahora no. Vamos a revisar este manual, a ver si hay algo que podamos hacer. Nada por acá. Tampoco nada que nos sirva ahora. Vamos a revisar bien todo. Claro, ya sé lo que tengo que hacer. Lo que tenemos que hacer acá es formar en columnas. Con la primera columna y la segunda sumado tenemos que obtenerlo de abajo. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, acá esto. Acá pongo el círculo y acá pongo el más. Después, acá puedo poner esto. Claro, no, el más va acá. Y obtenemos esto. Acá pongo esto y obtenemos esto. Acá pongo el punto y obtenemos esto. Y cambio este por este. Y ahí está. Se abre esto. Conseguimos un permiso de acceso. Bueno, vamos a mirar un poco de qué viene esto. Dice, el acceso a las zonas técnicas está permitido solo con autorización de nivel 16. Vamos a tener que conseguir una autorización. Entonces ahí sí vamos a leer esto. Dice, módulo de accesos. Rellene cuidadosamente el módulo de acceso en todas sus partes para acceder a sus áreas vigiladas. Sección A. Rellene indicando las tres partes del código de protocolo. ¿Sí? En la parte 1, indique el departamento al que desea acceder. Análisis de comportamiento, zonas técnicas, almacén de recuerdos, zona de creación de pesadillas, laboratorios psicológicos y exterior. Claramente acá queremos venir a la zona técnica. Y es importante saber que es con autorización de nivel 16. Entonces, vamos a venir acá.
Acá vamos a colocar esto. Bueno, y entonces primero va la zona. La zona técnica, que es este dibujo. Entonces vamos a poner esto. Después dice el número 2. Dos caracteres numéricos que indican el nivel de autorización necesario. Claramente es el nivel 16, como nos dijeron recién. Así que ponemos 16. Y por último nos dice parte 3. Dos caracteres alfabéticos que indican la división de entrada. Nos dice SD, primera división, AB, segunda división, TR, tercera división, CL, cuarta división y SP, quinta división. Para saber eso, vamos a venir acá. Hay que mirar todo. Hay que mirar todo. Es la cuarta división. Y entonces, después nos va a faltar el B. Introduzcamos números que indican el compartimiento de entrada. Y el compartimiento es 32. Entonces, vamos de vuelta. Primero había que poner este carácter que era la zona técnica. Ah, no, tengo que buscar de vuelta otro formulario. Venimos acá, buscamos un formulario. Ya lo tenemos. Lo colocamos acá. Bueno, y era primero esto. Después el nivel, que era 16. Después iba en la parte 3. Era la cuarta división, o sea que es CL. Y el módulo era 32, que lo vimos en el cartel. Tocamos Enter. No. Acá iba cuarta división, que era CL. Lo hicimos mal de vuelta. Voy a poner CL, pero me va a decir que está mal. No lo he llenado correctamente, claro. Mejor voy a buscar otro formulario y lo hago de nuevo. Pasa que me apure. Acá tenemos el formulario. Vamos de vuelta. Tenemos cuarta división, compartimiento 32. Entonces, ponemos la hoja. Primero era la zona técnica, o sea que ponemos este carácter. Después iba dos caracteres numéricos que indican el nivel de autorización necesario, era nivel 16. Bien, después dos caracteres alfabéticos que indican la división de entrada, era cuarta división, o sea que CL. CL. Después, dos caracteres numéricos que indican el compartimiento de entrada, y acá era 32. Bueno, tendría que haber apretado Enter antes. Yo no puedo creer cómo me la estoy complicando. Bueno, no lo he llenado correctamente. Bueno, se está demorando innecesariamente, pero bueno, ahí está. Ahora lo vamos a hacer bien. Cuarta división y compartimiento 32. Esta era la pista para el armario, pero bueno, no la tuvimos que usar. Venimos acá. Entonces era. Zona técnica. Nivel 16. CL, Enter. Y acá iba 32. Enter. Y ahora sí debería estar bien. Sí, así debería estar bien. Bueno, costó bastante, pero bueno, ya lo hicimos. Venimos por acá. Esto se lo tenemos que dar a este señor con ropa de soldado. Autorización válida, puede entrar. Entramos por acá.
Vamos a ver qué tenemos acá. Acá está este ojo que no nos deja hacer nada, así que nos vamos de acá. Dice, cuidado, las buenas vibraciones deben ser bloqueadas. Bueno, venimos por acá. Sabemos que este señor tiene una llave, dice, no puedo tomarla durante el horario de trabajo. Acá vemos que vienen cayendo estas cosas. Dice, no puedo acceder a eso durante el horario de trabajo. Claro, tenemos que ver el tema del horario de trabajo. Eso es lo más importante ahora. Vemos que esta carne, estos corazones van cayendo, pero cuando cae esto, lo bloquea. Bueno, venimos acá. Acá hay algo. Esta pista es importante. Es para el armario. La hormiga es 1. Y esto que es como un grillo es 2. Venimos acá. Acá está este señor. Dice, oye, ¿tú qué haces? No puedes tomar la llave del reloj de turnos. Bueno, debo asegurarme de que el encargado está demasiado ocupado para prestarme atención. Bueno, nos vamos de acá. Venimos acá, donde está el armario, y acá vamos a usar esta pista. Dice, nosotros vemos que tenemos 4 columnas y 3 filas. Igual que acá, 3 filas y 4 columnas. Entonces, partiendo desde acá, vamos a ver cómo hacemos. Empezamos con la hormiga. No, supongo que empieza acá. 2, 1, 1, claro, así. Entonces venimos acá. Porque hicimos, a ver, empezamos acá. 2, 1, 1 y 1. Acá de vuelta 2. O sea que saltamos acá, uno para arriba y acá. Venimos acá, acá. Ahí y ahí. Bueno, evidentemente lo hicimos mal, así que ahora lo vamos a volver a hacer mirando bien. Bueno, empezamos acá. No, es que claro, empieza acá. Vemos esta hormiga en grande que claramente nos indica desde el principio. Entonces, partimos de acá. Y, nuevamente, la hormiga avanza 1 y el grillo 2. Entonces, empezamos acá, venimos de acá, acá, ahí, ahí y ahí. Entonces, empezamos de acá, venimos acá, 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 acá y acá. Bien, estamos acá. Ahora, saltamos acá y acá. Vamos acá. Saltamos acá, acá y acá. Ahora estamos acá. Así, así y así. Y ahí está. Lo hicimos bien. Conseguimos el módulo de solicitud de módulos. Bueno, ahora hay que llenar esto. Esto es más tirado a los pelos, más arbitrario. Pero bueno, vamos a poner esto acá. Yo lo que tengo que hacer con esto, vamos a mirarlo. Yo tengo que hacer que... Vamos a hablar con este señor a ver si nos dice algo. No puedo acceder al piso inferior sin un permiso adecuado. Ni siquiera yo puedo moverme libremente, nunca puedo salir del ascensor. Mi primo, en cambio, puede ir a cualquier parte, tiene una autorización de alto nivel, le tengo un poco de envidia. Claro, no nos dijo nada. Este no nos dice nada. Acá nada. Acá tampoco nada. Vamos a hablar con este señor. Que en sí no dice nada. Pero cuando le queremos sacar la llave, oye, ¿tú qué haces? No puede tomar la llave al reloj de turnos. Bueno, debo asegurarme de que el encargado esté demasiado ocupado. Bueno, nuevamente. Esto que viene ahora es quizás lo más rebuscado. Pero bueno, vamos a mirar. A ver cómo lo hacemos. Vamos a mirar este manual. No es este.
Es el azul. Bueno, esta parte ya lo hicimos. Bueno, módulo de solicitud de módulos MSM. Para completar, indicando las cinco partes del código de protocolo. Parte 1, prioridad. Directiva, administrativa, productiva y técnica. Si miramos acá, dice la dirección siempre tiene prioridad. Entonces, vamos a poner HQ, que es directiva. Eso es fácil. Ponemos H y Q. Bueno, parte 2, remitente, supervisor técnico, supervisor administrativo, supervisor productivo, supervisor directivo. Como dijimos que la prioridad es directivo, vamos a elegir supervisor directivo. La verdad que no hay un indicio claro de por qué. Va esto igual. Así que ponemos este. Bien, después el 3. El 3, tiempo. Indicar el límite máximo dentro del cual el trabajo tiene que ser realizarse. Acá de vuelta. Lo único que sabemos es que lo tenemos que mantener ocupado. Y no sabemos cuánto tiempo. No sabemos por qué. Lo que va es esto, pero es arbitrario. 04H. Vamos a poner 04H. Y después, parte 4, copias, número de copias necesarias y sustituya el asterisco con una unidad entera. Lo que hay que poner acá es el máximo, que sería 9000. De vuelta, no hay un indicio específico de por qué. Pero bueno, vamos a poner 9000. Sería 9K. Apretamos Enter. Y no lo hicimos correctamente, como era de esperarse. Bueno, venimos acá. Vamos a poner esto. ¿Por qué no lo hice bien? Ah, porque me faltó esto. Indicar el operador que debe revisar las copias. Y el que va es oficina de revisión, supervisor de sistemas vitales y operador receptor del MSM. Creo que va el solcito. Bueno, vamos de vuelta a completarlo. Primero era directivo HQ. Entonces ponemos HQ. Después, en dos remitentes va supervisor directivo, que es el pescadito. Después, tiempo 04H, dijimos dentro de las 4 horas. Nuevamente es arbitrario, pero bueno, lo que voy a poner es lo que funciona. 04H. Copias será 9K. De vuelta, ¿por qué 9K? No sabemos, pero es 9K. En realidad, porque hay que mantenerlo ocupado. 9K. Y lo que sigue es ejecutor, sería el solcito. Y le damos dice sí, así debería estar bien. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Lo vamos a tener que mandar por acá para que le llegue. Vamos a poner acá. Para que le llegue al señor que lo tiene que hacer, para que va a estar ocupado. Nosotros acá vemos que dice ST1587. Pero acá tenemos que poner el número de a quién se lo tenemos que mandar. Entonces, vamos a ir a la oficina del señor este. Venimos por acá. Y vamos a mirar este equipo. Acá dice ST5382. Y el número que tenemos que poner es este, 5382. Le vamos a mandar una carta para que se ponga a trabajar, esté ocupado y nos deje agarrar la llave. Bueno, venimos por acá. Acá vamos a poner 5, 3. No, en realidad no me va a funcionar porque primero tengo que cerrar acá. Y esto es importante que lo hagan porque si no van a ver que no le funciona. Cerramos acá y ahora ponemos 5. Pasamos al siguiente. 3. Pasamos al siguiente. 8. Pasamos al siguiente y 2. Y si está todo bien, tocamos acá y se debería enviar. Bien, ya se lo mandamos y ahora cuando lo vayamos a ver,
Vamos a venir acá. Y vemos que está tapado de trabajo, entonces no nos puede dar bolilla. Bien. Bueno, con esta llave, no sé dónde vamos a abrir. No es por acá. Ah, ya sé. Con esta llave vamos a abrir acá. Ahí está. Bueno, vemos que acá me dice que es de 5:30 a.m. a 6:30 p.m. ¿Para qué es esto? Nosotros cuando venimos acá, acá no. Cuando venimos acá vemos que están todos trabajando y yo quiero que me dé esta ficha. Dice, no puedo tomarla durante el horario de trabajo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es hacer que este reloj llegue a las 6:30 p.m. Cuando aprieto acá, veo que pasa una hora. ¿Sí? Estamos 12, 1, en las 2 y 5. Necesito que me marque las 6:30. Y ahora, esto cuando, por ejemplo, yo pongo esto acá, me lo hace avanzar en un sexto. Vemos que de acá pasó acá. O sea que pasaron. Vamos a dar de vuelta. Claro, pasó acá. Pasaron 10 minutos una vez que pega la vuelta. ¿Y qué pasa? Si yo miro un sexto de hora, son 10 minutos. Entonces tiene sentido. Esto es menos un cuarto, resta. Un cuarto de hora son 15 minutos. O sea que esto va a ser menos 15. Y esto más un tercio de hora son 20 minutos. Bueno, yo lo que tengo que hacer primero que esto llegue acá, porque tiene que ser a las 6:30. Entonces, si esto suma 10 minutos y esto suma 20, le puedo poner uno de estos y uno de estos. Entonces, le pongo uno acá. Me va a pasar acá. A ver. Voy a probar así. No, me pasé. Claro. Porque empieza y 5. Entonces le tengo que restar 15. Y vuelvo acá. A ver, vamos a mirar. Vamos a sacar este y vamos a poner este acá. Vamos a agregarle uno acá. Y ahí debería estar. Claro, ahí me quedé y media. Ahora, yo ya de vuelta. Yo sé que termina en y media. Bien, termina en y media. O sea que los minutos ya están. Ahora vamos con las horas. Y estos pines de acá, acá, me van a trabajar con un sexto, menos un cuarto y un tercio, pero de 12 horas. Entonces, un sexto de 12 horas son 2 horas. Un cuarto de 12 horas son 3 horas. En este caso es menos un cuarto. Y un tercio de 12 horas son 4 horas. Yo, cuando termino, me queda en el 3. Y necesito 1, 2, 3. Necesito que avance 3. Yo tengo. Habíamos dicho que un sexto era 2. Un tercio era 4. Y un cuarto era 3. Yo necesito que avance 3, 2 y 3, 5. A ver. Un tercio es 4. Son 8. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner 1. Bueno, acá me quedo pasado en 1. Voy a poner así.
Bien, necesito restar. Me quedo acá. Necesito restar 3. Justo un cuarto. Son 3. Así que si pongo hasta acá, me debería quedar. Perfecto. Bueno, sonó la sirena. Entonces, no era acá, sino acá. Vemos que están con el ojo cerrado, como que se fueron a dormir. Entonces conseguimos esta llave. Si nosotros venimos acá, claro, cuando queremos acceder acá nos tira un gas. Dice, primero activar la alarma del sistema o me será imposible acceder a la escotilla. Para activar la alarma, vamos a venir acá, hay que trabajar con esto. Y acá, para esto me va a servir el libro amarillo. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Acá, donde está el martillo con la madera, tengo que lograr este dibujo. Después, donde está el martillo con el caño, tengo que lograr este dibujo. Y donde está el martillo con la cuchara de albañil, este dibujo. Vamos a empezar con este que es más fácil, que es este de acá. Yo veo que tengo este que es el amarillo. Lo pongo acá y de acá a acá directamente. Y ya me quedó. Ahora, después, en este que tiene el palo, o sea, la madera. Bueno, este está complicado. Vamos al segundo más simple que sería este. Es el que tiene el rayo que tiene esto, verde y azul. Si yo miro, el que tiene las rayas verticales es este. Entonces acá le voy a meter verde y azul. Y con esto voy a ir directamente al del rayo. Y ya lo tengo. Veo el verde y el azul. Después. Tengo que lograr esto así. Entonces, en este de acá voy a meter el violeta y el amarillo. Bueno, y ahora yo necesito. En este que tiene el palo. No sé por qué siempre hablo de azul, si tiene que ser amarillo. Bueno, el que tiene el caño, primero va la banderita, violeta y amarilla. Entonces voy a poner esto acá y acá. Me quedó al revés porque yo necesito esto arriba. Así que si hago así, ya me quedo arriba. Y después le tengo que poner violeta directamente. Lo pongo acá y de acá a acá. Y ya me quedó. Me quedó como tiene que estar. Y el último que tiene que tener. Esto así, le voy a poner una de acá y una de acá. Hacemos así. Probablemente me haya quedado al revés. Efectivamente, vamos a desenchufar. Y este lo pongo abajo y este arriba. Ahí está. Bien. Bueno, aparentemente, ¿qué pasa? El sistema empezó a funcionar de vuelta y empezó a sonar la alarma porque cayó esto. Dice, oh no, tengo que detenerlo, tengo que detenerlo. Entonces, vamos a venir acá y conseguimos esta tarjeta de permiso, nivel Z5. Bueno, ahora vamos a venir acá. Vemos que el ojo este está cerrado con esto. Vamos a sacar estas tuercas y vamos a colocar esto acá. Bien. Bueno,
Ya usamos el primer transmisor. Nos podemos ir de acá. Con esto, con el ascensor, vamos a ir al piso de abajo. Dice permiso válido, lo acompaño al nivel inferior. Bajamos al nivel inferior. Bien, bienvenido al nivel de mezclado de jugos. Mi trabajo es agotador, casi no puedo mantener los ojos abiertos. El departamento de mi primo tiene una magnífica máquina de café y él puede tomarse uno cada vez que quiera. Quedaría por tener una buena taza de café humeante. Bueno, venimos acá. Abrimos esta puerta. Esto está cerrado. Esto está cerrado. Acá podemos entrar. Vemos que hay un estómago con un ojo. Esto es lo que vamos a tener que abrir. Venimos por acá. Acá encontramos esta pieza metálica triangular. Acá conseguimos basura. Dice, oh no, se activó la alarma de nivel 1, pero no puedo salir de la sala de control. Si estás aquí significa que tienes una autorización Z5. ¿Puedes ayudarme? Aquí tienes el manual. Te abro la puerta de la sala par. Crea la mezcla e introdúcela en el sistema. Bien. Vamos a agarrar la taza de café. Salimos de acá. Antes que nada, antes de seguir acá. Bueno, ahí se abrió la sala par. Y acá tenemos que hacer mezclas. Pero bueno, antes de hacer esto, vamos a irnos de acá. Porque como ya nos dio la taza de café, vamos a venir acá. Colocamos la taza acá. Colocamos acá la basura. Bien. Conseguimos una taza de café llena. Acá tenemos este nacho, esta galleta triangular. Tenemos esto. Y vamos a ir a darle el café al señor que nos lo había pedido. Ahí está. Oh, gracias. Qué delicia. No tengo nada con qué recompensarte. Pero puedes llevarte este bonito papelito que encontré. Quizás tú sepas qué hacer con él. Bueno, tenemos el papelito. Venimos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estos 3, 9. Bueno, lo que tenemos que hacer acá es cumplir con lo que me marca acá. Es decir, tengo que poner esto así. Bien, el ruido me indica que es la correcta. Ahora tengo que buscar cuál más puede ir. Bueno, vamos a ir por este lado. Acá va una que tiene 2 y una que tiene 1. Quizás vaya esta. Vamos a probar con esta. Sí. El ruido indica que es la correcta, así que ya está. Y acá va una que tiene 1 y una que tiene 2. Esta no es. A ver si es esta. Sí, perfecto. El sonido ese nos da la tranquilidad de que es esa. Ahora tenemos que conectar una que vaya acá. No sé si no será esta. Vamos a probar con esta. Tampoco. Bien, es esa. Acá hay que poner una que tiene 2 acá y una que tiene 2 acá. Probablemente sea esta. A ver así. Bien, el sonido nos indica que está bien. Vamos a probar con esta acá. Bien, perfecto. Nuevamente, ayúdense con el sonido, porque eso es lo que nos indica cuando lo hicimos bien. Acá tiene toda la pinta de que va a ir esto.
Bien, perfecto. Ahora tengo una que lleva dos en la punta, solo con dos tengo esta. Así que vamos a poner esta acá. Bien. Y me digo que ya está. Bien. Lo hicimos bien, conseguimos una tarjeta de permiso. Ahora sí, lo que vamos a hacer es venir por acá. Tenemos que ir al cuarto par, que es donde nos dijo. Bueno, acá tenemos que hacer una mezcla. Vamos a ver el manual de mezcla. Dice, subestación de mezcla de ácidos. Esta subestación contiene tres reguladores de ácidos. PAR, regulador de ácidos poliprópticos. CAR, regulador de ácidos carboxílicos. Y OAR, regulador de ácidos oxidantes. Cada REA tiene un mezclador de jugos, cuyo propósito es mezclar agentes específicos para introducir en el sistema en caso de crisis. Las mezclas serán liberadas en el compartimiento extractor, que es el número 2, en forma de esferas activas. Agentes mezclables. Los agentes mezclables son 4, cada uno con un coeficiente reactivo específico. Sulfuros es 4, silicatos 5, fosfatos 6 e hidróxidos 4. Consulte la sección del regulador de REA que está utilizando para conocer los valores permitidos de SR. Normas generales, esto es importante porque es para todas igual, de uso de los agentes mezclables. No se permiten insertar más de dos fosfatos, o sea, más de dos de estos. Es necesario insertar siempre al menos una unidad de hidróxido, que es el 4, el verde. No se pueden insertar más de tres unidades del mismo agente. Todos los agentes insertados después de una unidad de sulfuro tendrán un coeficiente negativo. Si no se siguen las normas descritas anteriormente, el MJ no liberará la mezcla. Uso de los reguladores. Actúe sobre los reguladores solo y exclusivamente después de haber completado todas las horas del curso de formación obligatorio para evitar crear mezclas dañinas para el sistema. Respete estrictamente los siguientes límites de reactivos de los MJ. Regulador de ácidos polipróticos, PAR. El límite superior reactivo polipróptico de MJ es igual a 20. El límite superior es 20. Bajo ninguna circunstancia se debe superar el límite. Como nosotros lo que queremos hacer es que suene la alarma, tenemos que entonces llevarlo a más de 20. Entonces, vamos a ver. Podemos poner 4. Del verde siempre hay que poner al menos 1. Así que vamos a poner 1. Ya tenemos 4. Si ponemos 6 y 6 son 12. Serían 4 y 12, 16. Y si pongo un azul, ya serían los 20. Lo hicimos mal, pero bueno, tiene que ser más de 20. Quizás en vez de azul tendría que poner uno marrón. Bueno, vamos a hacer así. Bueno, pongo este, que son 4. Con estos dos son 16. Ahora voy a poner una de marrón y entonces va a ser 21, que es más de 20. Lo hicimos bien, aparece esta esfera. Bueno, esto lo tengo que volcar. No es acá. Acá. Ponemos esto acá. Bien. Y ahora acá me aparece este minijuego. Para esto tengo instrucciones también. Dice, planta de inserción. Para introducir los agentes mezclables en el sistema, inserte la esfera activa en el embudo de la máquina. Ya lo hicimos. Ingestora y actúe sobre el panel de control. Para asegurar que la esfera llegue al punto de entrada, coloque correctamente los punteros de dirección. Cuando la esfera golpee uno, recibirá un impulso hacia la dirección indicada por el propio puntero. Las plataformas de bloqueo se pueden girar. Bueno, tenemos que llevarlo acá. Va a venir por acá. Cuando le damos así, cae. Bueno, que cayó en los pinches. Lo vamos a llevar para acá. Golpea acá, acá. ¿Qué pasa? Claro. Y entonces acá tengo que poner este para que me lo empuje para acá. Y ya va a estar. Bien, perfecto. Lo hicimos bien. Vamos a hablar con el señor de acá. Dice, oh no, la no ha funcionado. La alarma pasó al nivel 2. Por favor, ayúdame. Intenta ajustar los ácidos carboxílicos. Te abro la puerta de carga. Vamos a ir a CAR. Ahí se abrió. Y vamos a ver cuál es el parámetro de CAR.
Dice, regulador de ácidos carboxílicos K. Las mezclas carboxílicas son generalmente seguras, excepto aquellas con un límite reactivo de 7. El curso obligatorio le habrá instruido adecuadamente sobre lo que podría implicar para la seguridad introducir una mezcla con dicho coeficiente. Bueno, ya nos dijo lo que tenemos que lograr es 7. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es poner uno de verde porque tiene que estar siempre. Ya tenemos 4. Y ahora tenemos que llegar a 7 nada más. Tenemos que poner 4. Si pongo uno de estos, sería 10. Tengo 4. Si pongo 5, que es este, me va a quedar en 9. No, tengo. No, lo hice mal. Pongo primero 4 verdes. Bien, pongo acá, pongo 4. Ahora pongo 5. Vamos a poner esto acá. Ahora que tengo 1, pongo 5. Ya tengo 9. Ahora voy a buscar poner uno celeste. Entonces tengo 13. Yo necesito 7. Me dice que una vez que puse el celeste, lo que pongo después de esto se resta. Entonces, si yo le resto 6, tengo 4 y 5, 9 y 4, 13. Y como acá va a restar, si pongo 6, 13 menos 6 es 7. Pongo uno del violeta y vamos a tener el valor requerido para hackear el sistema. Lo hicimos bien, apareció esto. Bueno, no sé para qué entré acá, si no es acá. Tampoco es acá. Es acá. Pongo esto acá. Bien, y bueno, ahora tengo que hacer que me llegue acá. Yo creo que lo primero que voy a poner es. Sí. Ahí. Bien. A ver ahí. Está bien. Y ahora lo tengo que poner acá. Yo creo que ahí vamos a estar. Listo. Bien. Bueno, vamos a ir a hablar con el señor. Este que nos da tareas. Dice, maldita sea, eso tampoco ha funcionado. La alarma ha pasado a 3. Estamos al borde de la catástrofe. Te lo ruego, ajusta los ácidos oxidantes. Ve enseguida a la sala OAR. Bueno, vamos a ir a la sala OAR. Ahí está. Bien, vamos a ver cuál es el parámetro acá. Regulador de ácidos oxidantes, OAR. El límite oxidante inferior del MS es de menos 11. En ningún caso se debe introducir en el sistema una mezcla con un coeficiente más bajo que el límite reactivo. O sea que vamos a tener que encontrar algo menor que menos 11. Bueno, a ver. Si yo pongo primero el celeste. Si yo pongo primero el celeste, tengo 4. Pero todo lo que pongo ahora me resta. Si pongo 12 menos 4, me quedo en menos 8. Y 4 menos 12. Sería uno más de menos 11. Entonces pongo estos dos. Y uno de estos. Y creo que con esto estamos. Perfecto. Bien, tenemos esto. No es acá. Bueno, ponemos esto acá. Ahora venimos acá. Este es el más difícil, pero no debería complicarse demasiado. Primero vamos a tirarlo así, a ver qué hace.
Bueno, ponemos acá entonces. Acá lo empujamos para adelante. Me da que lo estoy haciendo mal. Vamos a ver, vamos a tratar que llegue para acá. A ver, si le pongo así. No, yo tengo que empujarlo para allá, no me queda otra. Ahí está, ahí logramos lo que quería. Entonces acá lo vamos a empujar para arriba. Bien, perfecto. Ven ahí. A ver así. Creo que ahora ya estamos. Bien, perfecto. Costó un poquito, pero salió. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Solo nos queda intentar con el reinicio manual. Toma esto y salva la estación. Y nos dio la llave. Bueno, vamos a buscar dónde estaba el estómago. No era acá. Tampoco era acá. Claro, acá con esto vamos a sacar las tuercas. Colocamos esto acá. Bien. Ya hicimos lo que teníamos que hacer en este piso, entonces podemos ir al piso siguiente. No recuerdo por dónde se salía. Me parece que era por acá. Bueno, venimos acá, le damos el pase para ir al piso de abajo. Permiso válido, lo acompaño al nivel inferior. Bien. A ver qué nos dice. Bienvenido a la estación de bombeo. ¿Sabe que a mi primo como gratificación le regalaron un hermoso reloj de bolsillo? A mí también me encantaría tener un reloj. Incluso el jefe de estación de esta estación tiene uno. Cuando está trabajando lo guarda en su casillero. Bueno, le vamos a tener que dar un reloj, es lo que nos acaba de pedir.
ver qué hay acá. Acá tenemos tinta. Bueno, acá hay que poner un número, claramente nos marca un corazón. Entonces lo que vamos a hacer es mirar. Acá, en número 4 van 5 corazones. En número 1, 4 corazones. En número 3, 3. Y en número 2, 7. Entonces el número es 4, 7, 3, 5. Bueno, 4, 7, 3, 5. Lo hicimos bien, conseguimos esta llave. No sé qué va a abrir. Bueno, seguro abre esta puerta. Efectivamente, acá vemos que en botiquín conseguimos yodo. Acá no sabemos qué tenemos que hacer, así que lo vamos a dejar por ahora. Esta puerta está abierta. Vamos a ver si me queda algo. No me queda nada. Bueno, abrimos esta puerta de acá. Está cerrada. Acá, bueno, hay que poner una serie de caracteres que no sabemos. Acá todavía no sabemos qué tenemos que hacer, pero hay como un armario acá. Bien, conseguimos una llave, un destornillador y tenemos estas dos ampollas. Bueno, venimos por acá. A ver qué nos dice este señor. Me dice, no me molestes, estoy llenando las invitaciones para la fiesta de mi segundo cumpleaños. Y si miramos acá, esto es octubre de 1903. La fiesta del jefe es el 26 de octubre de 1903. Y recordemos que era el segundo cumpleaños. Ahora vamos a ver por qué. Esto de acá me dice, oye, no puedes tomar mis visa papeles. Podría cambiarlo solo por algo igualmente valioso. Bueno, nos vamos de acá. Bueno, primero vamos a ver esto. Por acá tenemos lo que tenemos que poner. Es círculo, esto que es como una L, triángulo y llave. Entonces ponemos el círculo con la raya vertical, la L, el triángulo y acá va la llave. Bueno, acá me dice, cuidado, las buenas vibraciones tienen que ser bloqueadas. Hagamos una ampolla como estas. Bueno, acá va a haber que hacer algo que no sabemos qué es. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer no es acá. No es acá. ¿Dónde era? Bueno, con esta llave abrimos acá. Acá vemos este ojo con el corazón, pero bueno, por ahora no podemos hacer nada. Pero acá hay algo. Conseguimos fósforos y el manual de mezclador. Ya veremos esto. Porque hay algo que tenemos que hacer por acá. Acá. Bien, yo veo que acá tengo fechas. Nosotros habíamos visto que... Vamos a ver la fecha. La fiesta de cumpleaños es el 26 de octubre de 1903, pero es el segundo cumpleaños. Entonces, la fecha que vamos a poner ahí es la fecha de nacimiento del señor, que va a ser el 26 de octubre, pero de 1901. Acá. Entonces, acá vamos a poner 26 de octubre de 1901. Bien, perfecto. Se abre esto, conseguimos un reloj de bolsillo y una tarjeta de permiso. Esto está cerrado. Vamos a venir acá donde está el ascensorista. Él quería un reloj. Le vamos a entregar el reloj. Dice, oh, es hermoso, casi más bonito que el de mi primo. No tengo mucho con qué recompensarte, pero puedes llevarte esto. No sé bien qué sea, pero quizás te sea útil. Y nos entrega un decodificador portátil, que ya veremos qué utilidad le damos. Venimos acá, ponemos el decodificador,
Y bueno, vamos a ir girando esto hasta que acá me quedó en el 1. Este me quedó en el 2. Bueno, con ese me pasé. En el 3. Y este en el 4. Entonces, se me presenta esto. G4, esto que es como una sonrisa, y H. No sé cómo cierro esto. Ahí. Entonces acá voy a poner lo que veía en el decodificador. G4, sonrisa y H. G4, sonrisa y H. Conseguimos polvo de azufre y un cristal. Venimos por acá. Bueno, no es acá donde tengo que ir. Le vamos a dar el cristal. ¡Oh! ¡Qué cristal tan brillante! Quedaría muy bien en mi escritorio. Trato hecho. Puedes llevarte el pisapapeles. Cambiamos uno por el otro. Y bueno, ahora lo que vamos a tener que hacer es mirar este manual. Dice mezclador. Para introducir sustancias en el sistema es necesario mezclarlas previamente. Inserte tres componentes diferentes en la boca del mezclador, que es acá. Asegurándose que el frasco de decantación, que es este, está firmemente atornillado. Ponga en marcha la máquina accionando la palanca agitación 3. En caso de que el resultado obtenido no sea satisfactorio, vacíe el frasco accionando el manguito 4. Extreme precauciones debido a la toxicidad de la mezcla. Toxicidad en la mezcla de componentes químicos. Es esencial prestar atención a la mezcla de los elementos, ya que pueden generarse compuestos extremadamente tóxicos. En particular, debe manejarse con cuidado. Residuos de combustión que pueden liberar sustancias nocivas. Sulfatos y derivados conocidos por sus propiedades reactivas. Mohos y esporas de rápida proliferación. Colorantes que pueden liberar productos de degradación tóxicos. Compuestos iodóforos que, si se mezclan incorrectamente, liberan ácidos peligrosos. Y partículas de bondad por su tendencia innata a desencadenar reacciones en cadena de positividad. La combinación incorrecta de estos componentes puede introducir sustancias nocivas a nuestro sistema, por lo que se recomienda la estricta observancia de las normas de seguridad en el manejo. Y acá me da una tabla de toxicidad. Primero nos vamos a ocupar de conseguir las sustancias que necesitábamos. Tenemos la buena vibra, o sea, la partícula de bondad, el polvo de azufre y tenemos el yodo. Con este destornillador vamos a conseguir acá el moho. Y lo último que nos falta es el residuo de combustión, que lo vamos a obtener acá quemando estos papeles. Quemamos todo esto y tenemos las cenizas. Bueno, nos vamos a ir de acá. Venimos acá y acá. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ponemos la ampolla. Y ahora tenemos que generar una mezcla que sea tóxica. Entonces, vamos a mirar acá. Tabla de toxicidad. Residuo de combustión, sulfatos, mohos, colorantes y yodo derivados. El A es residuo de combustión. El A es tóxico con el C y con el D. Entonces voy a poner residuo de combustión, moho y colorante. Ponemos residuo de combustión, moho y colorante va a ser la tinta. Le damos acá. Obtenemos esta ampolla. Ponemos la otra y la siguiente que vamos a poner es sulfatos y derivados, que es B, es tóxico con E, que es yodo, y F, vibraciones positivas. Entonces vamos a poner el sulfato con el yodo y las vibraciones positivas. Le damos a esto. Y tenemos la segunda ampolla que va a ser tóxica para este sistema. Vamos a meter esto. Bueno, no es acá. Esto es el corazón, es el que tenemos que intoxicar. Tampoco es acá. Tampoco acá. ¿Dónde miércoles era? Acá. Bien, ponemos este acá y este acá. Y ahora acá tenemos que acomodar la cañería. Esto es muy fácil.
Esto es importante porque la flecha tiene que apuntar en el sentido que queremos que fluya todo. Ahí está. Ahora le damos a esto y va a meter la mezcla. Bueno, perfecto. Acá ya está. Vamos a venir acá. Vemos que el corazón está intoxicado, entonces le vamos a dar a esto. Metemos el transmisor. Y ya de acá nos podemos ir. Vamos a ir al último piso. Para eso entregamos la tarjeta. Dice permiso válido. Lo acompaño en el nivel inferior. Descendemos por acá. Y a ver qué nos dice. Dice, bienvenidos a la subestación eléctrica. Le he hablado una vez de mi primo, bastante. Últimamente lo veo muy poco. Ahora es alguien importante. Estoy orgulloso de él, espero algún día estar a su nivel. Bueno, vamos a venir por acá a ver qué tenemos. Bueno, acá tenemos estas ondas, pero no sabemos qué son, así que nada, acá está cerrado. Acá en esta puerta tenemos que dibujar unas ondas, pero todavía no sabemos. Vamos a venir acá, que es el único lugar al cual podemos venir. Bueno, lo primero que vemos es que acá vamos a colocar esto y vamos a buscar. Bueno, ahí tenemos uno. El tema es que me lo tapa esto. Ahí tenemos otro. Bien. Y el último es este. Bueno, yo lo que me quedó es C0, esto que no sé cómo nombrarlo, pero bueno, esta figura y 8. Entonces, vamos a sacar esto. Acá, donde está esto, vamos a poner lo que acabamos de ver, C0, la figura que vimos. Era esta y acaba 8. Sale este ticket y me da una indicación de ondas que tengo que replicar. Esto me va a servir acá. Yo tengo que hacer este patrón de ondas. La primera es curva. Entonces, con el primer dial voy a seleccionar la onda curva. Es esta de acá. Después veo que tiene que ser así. Toca. Primero son nada más que tres. Y toca primer cuadrado inferior. Lo tengo que ensanchar lo suficiente. Después abarca hasta un poquito por arriba del primer superior. Y un poquito más ancha tiene que ser. A ver, vamos a ver por dónde corta acá. Y con eso me voy a dar cuenta. Corta en la mitad del segundo. Un poquito más ancha. Ahí. Bien, ahí está. Vamos con la segunda. La segunda es cuadrada. Vamos a poner el selector en el cuadrado. Bien. Ahora toca de la mitad del segundo. O sea, va desde acá hasta 1, 2. 1, 2 y hasta el tercero arriba. Bien.
O sea que en total mide 4 y medio. De la mitad del segundo, o sea, desde ahí hasta el tercero de arriba. Uno, dos, tres, más o menos ahí. Bien, después la tercera es como una M. 1, 2, 3. Toca en la mitad del tercero de abajo. Primero vamos a buscar la onda triangular. Sí. Bueno, después tiene de ancho en total 1, 2 y medio. Más o menos ahí. A ver, toca acá. Estamos bien. Toca con el pico en el segundo de acá y el segundo de acá. Yo la tengo que ensanchar. Bien. Y me falta la última, es esta, que es como cuadrada, pero para abajo. Ahí. Bueno, de ancho tiene 2 y toca el de arriba. Y después para abajo son 2. Bien, bastante fácil. Bueno, se abre esta puerta. Acá conseguimos el cuaderno azul, el manual de operaciones de la eléctrica. Dice subestación eléctrica. En la subestación eléctrica se encuentran los dos reguladores que gestionan los impulsos centrales del sistema. Regulación de corriente continua. Realice el ajuste siguiendo el protocolo ilustrado durante el semestre formativo obligatorio. Atención, debe evitarse a toda costa el contacto entre los condensadores. En ningún caso deben retirarse todos los condensadores del control. Y después nos muestra regulación de la tensión magnética. Para realizar el ajuste, siga las instrucciones recibidas durante el trimestre de pruebas prácticas preliminares. Mueva los imanes 1 y ajuste su potencia accionando las perillas correspondientes. 4 de manera que las esferas magnéticas queden en el centro del campo de contención. Nota. Nunca invierta la polaridad de las esferas magnéticas. La inversión provoca sobretensión y daños en todo el sistema. Formas de onda. Las formas de onda, si se presentan en secuencia, pueden sumarse para generar una nueva onda. Esto nos va a servir de pista. Bien. Bueno, acá tenemos este ensayador, un común testa. ¿Por qué dije nos va a servir de pista? Porque acá vemos que me va a mostrar una serie de ondas que yo las voy a sumar para obtener lo que tengo acá. Tengo esta, así y así. Vamos a ver de vuelta. Es este. La que tengo que tocar es esta que tiene tres verticales. Esta de acá. Bueno, triángulo, triángulo más alto, cuadrado. Es esta la que tengo que tocar. Bien, triángulo, cuadrado, cuadrado. A ver. Esta de acá. Bien. Lo hicimos bien, se abre esta puerta. A ver qué encontramos acá. Bueno, acá está este cerebro que por ahora no podemos hacer nada. Acá tenemos algo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Yo veo que acá me marca así y acá para arriba. Entonces,
Es izquierda y arriba. Sería este el que tengo que tocar. Bien, lo hicimos bien. Ahora me marca abajo derecha y arriba arriba. Es este. Bien. Ahora, arriba derecha, abajo izquierda. Claro, no es al revés, es este. Bien. Y ahora los dos a la izquierda, arriba y abajo. Y ahora los dos a la derecha. Bueno, ya lo hicimos bien. Se abre esta puerta. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a abrir acá este primero. Bueno, como vimos en el manual, lo que tenemos que hacer es invertir la polaridad. Tenemos que llevar esta pelotita de acá a acá. Así que lo movemos para acá. Lo movemos para acá. Y un poquito para arriba. Vamos a aumentar la intensidad. Bien, este ya está. Bueno, acá un poco tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que mover esto para acá. Bien, nos queda este solo. Y acá tenemos doble. Pero bueno, no importa. Lo vamos a hacer. Bueno, vamos a ir moviendo las perillas porque se nos está complicando. La roja medio que la tenemos. Tengo que encontrar la manera de llevar la azul a donde quiero. Creo que bajando esto, casi que está ahí. Bien, perfecto. Bueno, esto ya está. Si miro acá veo un rayo, pero me falta otro más. Bueno, acá tenemos que hacer algo. Bueno, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que hacer que esto llegue acá, moviéndome con estos diales. Entonces, a ver. Bueno, a ver. Y ya lo tengo. Bien, este ya está. Ahora tenemos uno segundo. Un segundo, lo tengo que llevar acá. A ver cómo voy a hacer.
Bien. Tema que tengo que bajar. Bueno, ahí estamos. Ahora. Yo creo que ahí está. Bien. Me falta el último, lo tengo que llevar acá. Este creo que no debería complicarse mucho. Bueno, estamos acá. El tema es que no tengo después para bajar. Ninguno. Tengo ninguno que me baje, así que me voy a escapar por arriba para aparecer de vuelta. Bien. Bueno. Ahora. Yo vengo acá. Aparezco acá, nada que ver. Dos, dos y vuelvo a aparecer ahí. Estoy en el mismo problema de antes. Bueno, vamos a escaparnos por arriba. Salió, vamos a encontrar la manera. Bueno, a ver. Yo necesitaría quedar acá, sería lo ideal, para poder venir así. Bien, entonces yo ahora hago dos acá. Y creo que ya está. Listo. Bueno, se abre esta puerta y acá tengo estos paneles. Lo que tengo que hacer ahora es la primera parte de acá, que me dice que hay que sacar los capacitores. Porque me dice, en ningún caso debo retirar todos los condensadores. Entonces tengo que retirar todos los condensadores, porque yo lo que quiero es que se juegue el sistema. Y salen para donde tengo la flecha. Si yo hago así, se me reinicia. O sea, yo tengo que ver que no se toquen nunca. No es muy difícil, hay que ir sacándolos. A medida que se va haciendo el camino. Bueno. A ver. Ya no sale ninguno. Pero ¿qué pasa? Esto veo que me lo gira. Cuando yo hago así, me lo gira para abajo. Entonces ahora ya está. Bueno, ¿qué sigue? Bien, salen estos para acá. Está. No te puedo creer que me equivoqué con esto. Pero bueno, no importa. Vamos de vuelta. Vamos sacando todo lo que podemos primero. Bueno. Ahí está. A ver, si yo hago este para acá, me lo giro así, así que se va para arriba. Bueno, hay que prestar atención porque estaba confundido, porque se iba para abajo.
Este se va, los dos se van. Bien. Toqué mal el último, yo no lo puedo creer, pero bueno, no importa. La tercera es la vencida. Vamos a hacerlo con calma. Este se va, este. No es difícil para nada, pero bueno. Tampoco hay que complicársela. Esta vez parecería ser que lo vamos a resolver. Bueno, ya está. Hicimos el primero, con el segundo lo vamos a hacer con más tranquilidad para que no se complique tanto. Bien, sacamos todo lo que vemos que se pueden ir. Bien. A ver, ¿cuál debería girar? Este me gira así. Este me gira así, o sea, me va a quedar apuntado para acá. Este me queda apuntando para acá. ¿Qué problema que tengo acá? Este me va a apuntar para acá, porque gira así. Así que no. Este para abajo, este para arriba. Este me queda para arriba. ¿En qué me equivoqué? No sé cuál tengo que tocar. Bien, me queda apuntando para acá, no me sirve. Ahí está, acá era. Espero con esto no haberla. Bueno. Bueno. O sea, tenemos el segundo, vamos con el tercero. Sacamos todos los que vemos que se pueden sacar. Bueno, y ahora ya estamos. Bien. Acá teníamos el problema, acá hicimos lío, pero bueno, no importa, ahora va a salir.
Bien. ¿Qué más puedo sacar? Bueno, ahora me queda ver acá, a ver en qué puedo operar. Tenía que sacar ese antes que nada, antes que cualquier otro. Bueno, a ver. Bien, va tomando forma. ¿Cómo me equivoqué ahí? Acá ya me quedó mal, así que vamos de vuelta. Bien, acá era un problema que tenía, ya lo tengo resuelto. Así que sacamos esto. Bueno, parecería ser que ya lo tenemos. Está. Bien. Bueno, ahora vamos a venir acá. ¿Qué pasó acá? Claro, vemos que acá ya tenemos expuesto para sacar los tornillos. Te dice no lo hagas, no puedes, basta jebería, jebería no, ponemos el transmisor, transmite la onda y ya está. Vemos que tenemos el armario que transmite una onda, 2 y 3. Ahora tengo el control. Ahora tengo un lugar donde seré inalcanzable. Un lugar donde trabajar sin ser molestado. Y tendré todo el tiempo necesario. Encontraré al mal vengativo que creó el armario. Y pondré fin a sus horrores. Bueno, y con esto se termina el juego. Así que bueno.
Hasta acá llegamos con este video, espero que les haya gustado. No se olviden de dejar un like y suscribirse al canal si no están suscriptos. Hay un montón de contenido muy interesante. Hasta el próximo video y ¡chau!